Hoy para todos los amantes del suspenso les traigo una recomendación que precisamente estrena en DVD. Es la película Nonstop y nuestra corresponsal Adi Dardic tuvo la oportunidad de hablar con el director de esta gran película. Vamos a ver qué nos dijo. En este DVD, ¿podemos ver algo nuevo que no vimos en la pantalla grande? Bueno, hay un par de featurettes donde vemos behind the scenes y cómo diseñamos el avión y cómo trabajamos en el guión y salen los actores, salgo yo, el production designer también. Ya he trabajado 3 veces con Liam Neeson. Cuéntame sobre esta maravillosa experiencia que has trabajado con él tantas veces. Bueno, pues cuando haces una película y te llevas bien y haces la segunda, pues ya no solo es trabajar con un buen actor, sino trabajar con un amigo, con alguien con quien confías. Tanto los problemas que hay, ¿no? Siempre al rodar una película es muy importante esa confianza entre el actor principal y el director, que se lleven bien, las cosas van mucho mejor. Toda la película toma lugar adentro de un avión. ¿Cuál ha sido la peor experiencia que has tenido en un avión? ¿En un avión? Pues no muchas, la verdad. De tormenta, tengo que decir. He estado en vuelos bastante raros, de esos que van de Varsovia a Estocolmo en medio de una tormenta y dices, bueno, este seguro que es el vuelo maldito, ¿no? Pero no, sobre todo cuando estás de noche, aterrizando en la nieve, todo eso, pues son vuelos un poco difíciles. ¿Volverías a hacer una película como esta en un espacio tan pequeño? Si no es en un avión, sí. Lo que pasa es que el avión tiene muchos problemas técnicos, el hecho de que la luz y todo eso esté incorporada dentro del set, el hecho de que tenga que estar todo elevado para los green screens, para que no se vea el suelo, hace que sea muy difícil. Rodar en un espacio cerrado sería más fácil que rodar un avión con todos esos problemas, ¿no? Con toda la gente que implica estar dentro. Muchísimas gracias por volar con nosotros. Espero que hayan tenido un viaje extraordinario. Hasta la próxima. Turbulencia, turbulencia.